la verdad que es un partido muy dinámico y no pudimos sacar un punto importante dentro de todo, que vinimos con dos derrotas consecutivas. Y nada, la verdad que hay que seguir mejorando y hay que seguir por los tres puntos. Me quiero quedar con lo último que dijiste por el tema de las derrotas. Ustedes venían mal anímicamente también por eso y eran derrotas también abultadas. Este 0-0 quizás no conforme de todo, pero pone un poco de paños fríos a la situación. Sí, la verdad que sí. Sacar un empate después de dos derrotas con resultados muy abultados, la verdad que es positivo y hay que seguir mejorando. Por eso digo, en la semana venimos corrigiendo muchas cosas y la verdad que hay que seguir adelante. Quiero analizar un poco tu labor hoy. No estuviste cerca de Roberto porque no jugó y estuviste en el medio con Matías. En la conducción, ¿cómo te viste? Bueno, la verdad que muy bien, me sentí muy bien, teniendo la pelota, controlando la posición. Y la verdad que con dos extremos que pasaban mucho, tuvimos muchísimas oportunidades, por eso te digo, terminamos con centro. Nos faltó el último toque, pero igual tenemos que seguir mejorando y vamos a seguir bien. ¿Cuál de todas las jugadas que tuvieron te lamentás más? Y la de el negro, el 9, la que pega y casi en el ángulo pega y la saca el arquero de suerte. Y no, la verdad que fue una jugada muy linda, lo agarramos de contra. Y nada, éramos 3 contra 2 y nada, lo pudimos terminar bien dentro de todo. Fue un córner, pero bueno, fue clarita. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos y déjame mandar un saludo a mi familia que siempre me apoya y a la gente Camineros. Estamos con Enrique Torales, jugador de la quinta categoría. Bueno, Enrique, contame qué análisis se puede hacer de este empate ante Temperley. Un partido muy duro, donde tuvimos ocasiones claras, pero no supimos concretarlas. Pero más que nada se logró un empate después de una derrota muy dura. Y estamos sabiendo sacarlo adelante a todo esto. Hubo un momento del partido donde prácticamente si se jugó por el medio fue muy poco, se dividía mucho la pelota. ¿Cómo fue ese tramo? También el tema de ir y venir en el ataque. Era jugar a la segunda pelota y no cometer errores en el fondo. Más que nada porque un error te puede ocasionar la derrota, más que nada. Bueno, en lo personal ya es a menudo verte en la quinta categoría. ¿Cómo analizás este paso sabiendo que también participás en la sexta? Un logro muy importante para mí. La verdad que me emociono cada vez que juego y tengo la oportunidad. Y la verdad que me gusta, me siento cómodo y el DT me da toda la confianza. Hoy te tocó compartir cancha también con Almirón y con Leguizamón, que también sí. Son de la sexta. ¿Tienen buen material ahí? La verdad que sí. Ahora somos 3 y cada vez nos supimos acomodarnos cada vez más. Ahora con la llegada de Nacho estamos manejándolo, pero siempre nos cuesta un poco más, porque ya no es lo mismo que antes. ¿En qué cosas cambiaron? En la velocidad, en el choque, en todo sentido, más que nada.